Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con esta clase, la unidad 2 del programa. En realidad vamos a continuar con la unidad 2, nada más que vamos a iniciar ahora el estudio del punto 1 de esa unidad. La unidad se titula Hacia un mundo global y el tema que vamos a trabajar se conforma del siguiente modo: expansiones, conexiones globales y desarrollos divergentes convergentes, el nacimiento del mercado mundial, el intercambio colombino, la crisis del siglo XVII en las interpretaciones historiográficas. Un primer panorama para tener en cuenta y considerar es el abordaje historiográfico. En este caso, retomamos las cuatro grandes explicaciones o los cuatro grandes metarrelatos, podríamos decir, que dan cuenta de cómo se produce la dinámica de evolución o de seguimiento o de desarrollo del proceso histórico entre los siglos XVI al XVIII. La primera explicación sería la planteada ya en el siglo XIX por Toynbee, pero que va a tener seguidores después en el siglo XX, que tenemos acá el caso solamente a modo de mostrar la presencia de grandes historiadores como Leroy Ladurie, Fels Brown, y también mostrar la actualidad, el caso de Mokyr, en este libro del año 2002. Esta explicación plantearía que el mundo habría estado encerrado en una trampa malthusiana, es decir, una trampa demográfica durante miles de años, y sumida a las sociedades en un permanente estancamiento tecnológico. Este estancamiento tecnológico sería el responsable de que los niveles de vida de las sociedades humanas hubieran estado siempre cerca de la subsistencia, ¿no? Y que la liberación habría llegado de forma repentina con la revolución industrial, cuyo escenario obviamente es Inglaterra, ¿no? Revolución industrial netamente inglesa. Quizás para ustedes esta explicación es muy, pero muy conocida y todavía, como planteamos al inicio, muy vigente. Una segunda explicación, ¿no? Estamos quizás un poco más familiarizados porque encontramos allí los aportes primero de Max Weber y después esto va a ser retomado por Kit Thomas y Douglas North en la década del 70, y no solamente retomado, sino que esto va a dar forma a un abordaje teórico dentro de la historia económica y de la economía que se conoce como neoinstitucionalismo. El planteo es que la evolución hacia un Estado nacional, que comienza desde el siglo XVI, suscitada por una economía de mercado en expansión, va a ser la base de todas las transformaciones y de la superioridad europea. Por eso la razón del desarrollo de Occidente va a estar justamente en la capacidad de construir esta economía de mercado, ¿no? Y el establecimiento de un marco institucional que lo permita, que es el Estado, ¿no? Pero a su vez también del establecimiento de una estructura de la propiedad capaz de canalizar esos esfuerzos económicos individuales hacia actividades que supongan una aproximación de la tasa privada de los beneficios respecto a la tasa social de los beneficios. Fíjense entonces, en resumen, Estado, economía de mercado, propiedad privada, van a ser las bases de las transformaciones y del ascenso europeo que estaríamos planteando, ubicándolo en el siglo XVI. Por otra parte, otros historiadores van a estar planteando que no, que este ascenso europeo comenzó alrededor del año 1000, cuando ya el crecimiento musulmán alcanza sus límites y comienza a expandirse en la Baja Edad Media. Europa. De esta propuesta van a participar varios historiadores y se va a desarrollar sobre todo en la década del 60 y el 70.
Dentro de estos historiadores tenemos a Robert López, pero a Michael Postan, inglés, a George Duby, francés. Y por último, lo que nosotros veníamos planteando, esta propuesta de Kenneth Pomerantz, pero que se asienta en otros aportes como de Paul Byrot, Fernand Braudel o Andrew Gunder Frank, que van a plantear que tal superioridad europea no existió, sino que los desarrollos de Europa y Asia fueron convergentes hasta 1800, ¿no? Y es allí cuando comienza la gran divergencia entre estos dos grandes espacios continentales. Bien, en estas recortes que hemos tomado del texto de Jean Debris, La Revolución Industriosa, Consumo y Economía Doméstica desde 1650, estamos hablando acá de la página 22 y 23, el libro está en el Drive, si ustedes lo requieren, un poco sintetizan desde la propuesta de este historiador holandés. Cómo el avance o podríamos, el cambio de perspectiva que se da en la historiografía sobre los tiempos modernos en materia de historia económica durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, vamos a leer lo que planteó Debris, que dice: pronto mi proyecto dejó de preocuparse sencillamente por sumar la demanda a la oferta. Se interesó también por la relación entre el comportamiento de los hogares y el del mercado. Varios desarrollos modernos en los ámbitos de la historia de la economía han guiado mi pensamiento acerca de la economía doméstica y la demanda de consumo como fenómenos históricos. Debris, recordemos, es el historiador que pone en la vidriera como fenómeno histórico en los estudios de historia del consumo como fenómeno histórico para su estudio. Bien, ¿cuáles son estos desarrollos que hacen cambiar la mirada de cómo venimos a analizar historia moderna? Entonces, él habla primero de la rebelión de los primeros modernos, dice: 3 décadas de investigaciones dedicadas a la agricultura, a la urbanización, a la protoindustria, a la historia demográfica y familiar, ya han cuestionado de forma categórica la creencia convencional que antes de la revolución industrial se trata de una economía tradicional que desconoce el crecimiento y que está a los límites de la subsistencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que se empieza estos avances en las diferentes áreas que acabo de plantear, plantean entonces que en el caso de la economía europea estamos ante un crecimiento gradual mucho antes ya de la revolución industrial, ¿no? Entonces, dice, en la actualidad, 2009, quizá un poco antes, porque 2009 es la traducción al castellano, se concede en ocasiones que hubo un crecimiento económico sustancial antes que se produjeran los adelantos tecnológicos de la revolución industrial. Si bien la dinámica de este proceso de crecimiento económico preindustrial continúa siendo poco clara. Entonces, para todavía tenemos que saber más de todas estas cuestiones. Segundo punto. La macroeconomía revisionista de la revolución industrial británica, ¿no? La concepción aceptada actualmente del desempeño económico global de Gran Bretaña durante la revolución industrial clásica 1760-1830 reduce a menos de la mitad la cifra del crecimiento económico calculadas con anterioridad, ¿no? Esto al punto que en un artículo previo del año 94, Debris dice: bueno, ya no podemos hablar más de revolución industrial es un concepto a la defensiva, es decir, no fue tan acelerado como lo planteó en algún momento la historiografía. Tercero, la pauta matrimonial de Europa Occidental. El trabajo pionero del grupo de Cambridge,
de la historia de la población y estructura social, consolidó la idea de que las estructuras de la familia nuclear en los países modernos de Europa Occidental y sus ramificaciones no son un producto de la industrialización, sino que tienen sus orígenes bastante anteriores. Además, los artículos seminales de Ajagnal llamaron la atención sobre características específicas de estas familias conyugales, también muy anteriores a la industrialización, que parecían ser exclusivas de Europa Occidental y tener una influencia amplísima sobre la sociedad y la economía que todavía no se había comprendido plenamente. Aunque el comportamiento demográfico de este tipo de hogar se ha explorado con algún detalle, su comportamiento económico característico continúa siendo una pregunta abierta. Bien, ya vamos a desarrollar un poco más este tema, pero de pronto esta originalidad del matrimonio occidental, descrita por Agnal y por otros historiadores demógrafos, va a ser como la piedra que va a explicar el movimiento de la economía europea y del crecimiento gradual. No solamente del crecimiento gradual, sino de la originalidad europea. Después vamos a ver cómo hoy en día esto que se planteaba demográficamente como una peculiaridad europea también es observable en otras regiones. La nueva economía doméstica, y esto es los planteos de la economía doméstica, de parte del comportamiento iniciado por este economista Gary Becker y otros investigadores, han iluminado, dice Debris, algunos rincones de esta famosa caja negra, la familia o el hogar, comunidad económica. Al concentrarse en la asignación de tiempo, esta literatura vincula de forma fructífera las decisiones relativas a la producción con las decisiones relativas al consumo. ¿No? Dice, aunque algunos de estos textos teóricos fueron escritos en la década 60, todavía están en mora de ser utilizados en una perspectiva histórica, o bien ampliados para dar cuenta del cambio histórico en el comportamiento de los hogares. Bueno, justamente esta es la dimensión que analiza Debris en el libro. Y lo que nos va a plantear es, a partir de estos estudios del comportamiento de los hogares y las familias, cómo observamos que fuera de las familias, de los hogares de élite, en Europa Occidental hay consumo de una serie de bienes que van a hacer un cambio en la mirada de de estas sociedades, ¿no? Tenemos entonces un cambio de perspectiva muy, muy fuerte. En conjunto, dice ya para resumir, todas estas literaturas, o podríamos decir todos estos enfoques, ya sea desde la protoindustria, ya sea desde la economía del hogar, ya sea desde la urbanización, van a plantear que una nueva forma de abordar la historia económica de los comienzos del periodo moderno. Este nuevo enfoque pretende ser más un complemento que reemplazo de las interpretaciones anteriores y aspira a cuestionar la afirmación que las dos grandes revoluciones, la industrial en Gran Bretaña y la política en Francia, fueron las parteras de la historia contemporánea. Bien, y también con esto también Debris obviamente derriba un poco y bastante la mirada de esta historia teleológica que siempre hablamos. Bien, creo que cualquier cosa, tomen el libro, está en el Drive y recorran estas páginas, no solamente estas del texto de Debris. Bien, ya ubicándonos en el último de los planteos que habíamos hablado, que van a ir construyendo desde Bayreuth, Braudel, Andrew de Frank, pero quien desarrolla el concepto de gran divergencia va a ser Kenneth Pomeranz. Un poco para mostrarles a ustedes
El papel que tiene Asia como centro manufacturero global durante la Edad Moderna. Yo acá traje este cuadro extraído del texto de Robert Allen, Historia Económica Mundial, que es un texto del año 2013, está en español, y la versión en inglés se escribió en el 2009. Este gráfico, que consideramos que lo realizó a partir de los datos provistos por Paul Baruch, un artículo que también tenemos de Paul Baruch, si ustedes lo quieren consultar, que habla de la distribución de la industria mundial entre 1750 y 2006. Fíjense que el gráfico nos va a mostrar cómo, y esto, bueno, porque está a partir de los datos de Baruch, y esto es los tiempos que a él le preocupan. Lo que hace Allen es extender hasta el 2006 el análisis. Vamos a ver que Asia es el centro manufacturero que abastece al mundo. Fíjense, distribución de la industria mundial entre 1750 y 2006. El resto del mundo es esto, ¿no? Pero el subcontinente indio, el Lejano Oriente y China. El 60% de la producción manufacturera se radica, la producción manufacturera industrial se radica en Asia, a mediados, perdón, del siglo XVIII. Después vamos a ir viendo cómo progresivamente, ya estamos ya a mediados del siglo XIX, en este caso, esto que ustedes ven acá con negros, Estados Unidos, Europa Occidental, el Reino Unido, ¿no? Que tiene preeminencia, fíjense, a fines del 19, comienzos del 20, van a ir tomando un papel más preponderante, pero después de 1800. Pero mientras tanto, antes, el centro el industrial del mundo, el corazón del mundo va a ser Asia. Y esto también lo retrata acá, este es un mapa del siglo XVI, en un texto de Omar Saito, un historiador económico japonés, que nos muestra en este caso, durante la dinastía Ming, bueno, las zonas, los principales centros de producción de cerámica, está la zona de Jingdezhen, los centros agrícolas, los astilleros, los lugares de construcción de barcos, y después las rutas comerciales y también los productos tanto de importación como de exportación. Y es interesante porque el mapa es del siglo XVI y que también nos hace pensar, por allí nosotros tenemos una idea que el comercio comenzó cuando llegaron los europeos al sudeste asiático. Y en realidad vamos a ver que lo que tenemos entonces es un comercio ya floreciente entre los asiáticos y también un intercambio ya previo y de mucha data, tanto con Europa como con el mundo oriente, del Mediano Oriente, que ya está vigente y entonces acá se suma todo este nuevo movimiento que se da por la expansión de los europeos. Bien, ¿cuál es los productos sobre todo más deseado? La cerámica, ¿no? Pero también va a estar la cerámica, la seda, el laca, el té, también del Oriente van a salir las especias. ¿Qué demanda China? Sobre todo también marfil, especias, gema. Acá también nos muestra un comercio muy fluido entre China y Japón,
China exporta azúcar, seda cruda, cerámica, canoas, monedas, y de Japón cobre, plata, oro, cuero para armaduras y especies. También con el reino de Corea y también por la vía terrestre. Bien, entonces este dinamismo se va a expresar a nivel global y podemos hablar a partir de la fundación de la ciudad de Manila por la monarquía hispánica, que estamos ante un comercio que va a integrar a los diferentes continentes. El mapa que ustedes tienen acá ya nos muestra este comercio mundial establecido y sobre todo las rutas comerciales de las monarquías del mundo ibérico. La expresión de este crecimiento económico que vemos convergente, pero que se da en diferentes regiones las regiones continentales del planeta, también se va a observar a este nivel demográfico. En el periodo que a nosotros nos ocupa, vamos a ver que la población va a ir creciendo. China siempre va a tener mayor población que Europa continental y el pico, digamos, de población va a ser superior casi, va a llegar casi a los 150 millones. Y en el caso de Europa no llega a los 100 millones de personas. Por último, para ya dar por terminada esta primera presentación, este cuadro y este artículo, ¿no? Sobre los misterios de la China en la imaginación del mundo moderno, muestra, este es Andrea Mantegna, es un pintor muy reconocido, que vivió entre 1495 y 1505, y este cuadro muestra, en este caso, en este mundo religioso, recordemos lo que habíamos hablado la clase pasada cuando hablábamos de por qué teníamos que leer esto en materia de cultura jurisdiccional, el papel que tiene la religión, que es indisociable en la cosmovisión de la época, bueno, la presencia de elementos culturales provenientes de la China. Y aparte, fíjense esto, se trata de elementos que son valorados como preciosos y forman y puestos para al servicio de la adoración, en este caso del niño, de lo sagrado. Bien, concluida esta presentación, vamos a plantear, yo acá le puse Flynn, Giralde versus Comín. Comín un poco para, Comín es un emperador económico español, que también ustedes, si lo, sus trabajos los tenemos, y está más vinculado a los planteos anteriores. Sería interesante, si ustedes quieren, para poder reconocer cómo muchas veces con hechos comunes se hacen interpretaciones diferentes, ¿no? Y cómo diferentes interpretaciones van a tomar determinados hechos con un cariz que otras no lo tienen. Por ejemplo, en este caso habíamos hablado recién de la Fundación de Manila, ¿no? Entonces, lo que van a plantear Flynn y Giralde, que el texto ustedes van a leer, es que ya a partir de la Fundación de Manila, lo que tenemos nosotros es un crecimiento económico y un intercambio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el comercio con las redes comerciales ahora van a conectar a los cuatro continentes. Y hay dos problemas que surgen en la historiografía actual. Uno, que nosotros decimos, bueno, el problema del crecimiento económico. Quiénes crecen, cómo se crece, qué dice la historiografía, y otro, el problema de la globalización. En el caso de Flynn y Giralde dicen, bueno, la globalización comienza en el siglo XVI, ¿no? Otros autores van a plantear que la globalización comienza recién en el siglo XX.
la década del 90, con la revolución informática, y otros van a decir, Williamson, por ejemplo, que la globalización comienza a partir de 1820, cuando uno puede hablar de convergencia de los precios. Bueno, nosotros en este caso nos quedamos con este planteo de Flinn y Giraldes, que a su vez la literatura, la historia económica de esta desde el 90 en adelante, de 1990 en adelante, nos ponen también una mirada diferente. ¿Por qué? Porque cómo entendemos al mundo, bueno, el mundo ya no es eurocéntrico, esto ya nos quedó claro. Bueno, pero Flinn y Giraldes nos podrían decir, bueno, ¿es un mundo asiacéntrico? O como nos dice Pomerans, el mundo, este mundo es policéntrico, y esta idea de policéntrico no tiene que ver con estas monarquías policéntricas, por lo menos así lo creo yo, de la que nos propone la interpretación de Tamar Herzog y los otros historiadores que hablábamos la clase pasada cuando veíamos la configuración de la monarquía hispánica. Bien, entonces, planteado esto, retomemos un poquito esto del problema del crecimiento económico. Nosotros habíamos hablado que la revolución de los modernistas, que no hablaba Jean Debré, ¿no? Este historiador holandés que tiene una gran prédica en la historiografía actual. Entonces, bueno, esta revolución de los modernistas que atiende a que hay urbanización en Europa, a que hay comercio internacional, a que se intensifica la productividad agrícola, se intensifican los mercados de trabajo, toma en cuenta el modelo de matrimonio europeo, hay una industrialización antes de la industrialización que se llama protoindustrialización, que hace que muchas regiones se especialicen en determinadas actividades, que ya vemos una revolución de los consumidores, ¿no? Que hay consumo y consumo no solamente de las élites, sino de los hogares que no pertenecen a la élite. Y Debré acuña otro concepto que es el de la revolución industriosa. La gente trabaja para consumir, ¿no? ¿Y qué quiere consumir? Los productos ahora que trae el globo. No solamente ya los europeos, no solamente los asiáticos, sino también los productos americanos, ¿no? Y ustedes allí tienen un trabajo muy interesante de Noonan King, que justamente trabaja toda esta cuestión de cómo se globalizan determinados productos y va a cambiar el consumo de la época y los modos de vida. Bien, entonces, esto va a hacer que el enfoque que se llamamos los estancacionistas, que eran los de la trampa malthusiana, esta mirada pesimista, que dé lugar a partir de la década del 60 a estos enfoques gradualistas, ¿no? Y estos cambios obviamente son antes de la revolución industrial y en Europa. Bien, nosotros acá a esto ustedes lo van a leer, porque acá qué es lo que hacemos a partir de ahora. A partir de ahora nosotros vamos a ir viendo cómo fue sosteniendo en diferentes puntos de la historiografía, en diferentes hitos de la historiografía, la idea del crecimiento económico o no, pero y cómo fue construida a partir de la mirada eurocéntrica. En este caso de Marx, ¿no? Que Marx plantea que la llamada acumulación originaria no es pues más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Esta tesis, ¿no? Con las nuevas planteos se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque se ha mostrado que el crecimiento lento pero definitivo de un excedente por encima de la subsistencia a través de las utilidades retenidas por los campesinos o por los artesanos en los talleres.
¿no? Después, por otro lado, tenemos también el enfoque de Brodel, ¿no? Que también es una idea de un crecimiento económico de Europa antes de Asia, ¿no? Y en el orden de importancia que estarían los animales, la leña, el agua, los hombres, el viento. Bueno, esta mirada también quedaría desplazada por estos nuevos planteos. Y después teníamos el caso, podríamos decir, en que se asientan los planteos de Wallenstein. Y acá tomamos un manual, un capítulo del manual que ustedes también tienen en el Drive, el capítulo de Primitivo Pra-Alvarola, que ya retoma estos planteos gradualistas, ¿no? Que se habla de crecimiento demográfico y expansión económica a través de la urbanización, las redes de ciudades que empiezan a crecer, que van a facilitar la industrialización previa antes de la industrialización, la protoindustrialización, cada vez una pérdida de importancia de las regiones del Mediterráneo, con una mayor importancia de los puertos del Atlántico y al punto que ya el eje se va a desplazar hacia, el eje económico se desplaza hacia el Atlántico y abandona el Mediterráneo europeo, ¿no? Alberola va a asentar, al igual que los otros historiadores gradualistas, que este crecimiento demográfico y expansión económica europea obedece al modelo europeo de matrimonio, ¿no? Porque en Europa Occidental se había adoptado un freno preventivo al crecimiento de la población que permitiría mantener a los europeos por debajo del límite que imponían los recursos, ¿no? Entonces había menor tasa de nupcialidad, menor número de nacidos, una respuesta también semejante en la mortalidad. Y es este modelo de europeo del matrimonio occidental el que explicaría entonces este crecimiento gradual. Esto hoy en día, vamos a ver, este es ya el planteo, ya estamos en la década del 60, del 70, y este gradualismo todavía está muy vigente en, en la historiografía de la historia moderna, ¿no? Un poco veamos qué dice el modelo europeo de matrimonio o el modelo de matrimonio occidental. John Agnall apunta en la primera frase de su trabajo: el modelo de matrimonio de la mayor parte de Europa, tal como ha existido al menos durante 200 años, hasta 1940, ha sido, por lo que sabemos, único o casi único en el mundo. Solo los países que en el pasado adoptaron comportamientos demográficos que hoy se consideran modernos fueron los que experimentaron lo que se conoce como revolución industrial. Fíjense cómo ya se asocia la idea del comportamiento matrimonial con el desempeño económico y la revolución industrial. Es decir, porque hubo este matrimonio, este modelo de matrimonio en Europa, vamos a ver que Europa se va a producir la revolución industrial y por lo tanto se va a afirmar la idea de esa superioridad europea. Bien, pero ¿qué pasa hoy, no? Hoy vamos a tener que lo que dice Laszlo, por ejemplo, que también es otro reconocido historiador demográfico, dice: considera que es casi imposible afirmar que el modelo europeo de matrimonio surgiera en un momento preciso, ¿no? Este autor solo le confiere credibilidad a las fuentes de tipo estadístico. Las fuentes de tipo literario documental, frecuentemente empleada por los historiadores, las considera con mucha cautela como ejemplo típico de los errores a los que puede conducir la utilización de cartas personales, observaciones contemporáneas, creaciones de tipo literario. Laszlo cita a los 13 años con que Julieta Capuleto se casa con Romeo Montesco en Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Durante mucho tiempo se ha querido ver en este dato el reflejo de un hábito de matrimonio temprano en la época en que Shakespeare escribía. Sin embargo, ni el condado de Warwick en el siglo XVI ni en Italia de la época existen pruebas de que sostengan estadísticamente tal sorprendente edad del matrimonio. Como irónicamente sugiere el propio Lasley, ¿qué sucedería si el futuro historiador utilizara Lolita, la Lolita de Nabokov, o West Side Story? Dos novelas excelentes, por lo menos. A mí me gustaron como fuente básica de información acerca de los hábitos sexuales de nuestro tiempo, ¿no? Y vamos a ver, dentro de estas respuestas actuales, yo les dejo esto, ustedes después los libros están y los pueden trabajar o los pueden consultar. En este caso ya es un trabajo de hace unos años de Campbell, Lee y Benson, donde van mostrando cómo esas pautas que antes de conductas que se consideraban propiamente europeas se empiezan a registrar en diferentes partes del planeta y que no hacen y alguna especificidad exclusivamente europea. Lo mismo respecto al porcentaje de vida urbana, expectativa de vida en las diferentes regiones del planeta. Bien, volvamos entonces. Este planteo entonces gradualista también va a encontrar su límite y lo que quiero que ustedes vean es que no se trata el límite cuál es, el límite es, los límites, perdón, los límites son los datos. O sea, esa especificidad del matrimonio occidental europeo la podemos mantener y sostener mientras todavía no tenemos los datos sistematizados de otras regiones del planeta. Cuando los datos se sistematizan, tal peculiaridad o tal particularidad, vamos a ver que no se puede seguir sosteniendo. Bien, como vemos entonces, acá, bueno, vamos a volver a Pomerance y Pomerance acá ya sistematiza. En este caso estamos trabajando con el libro de Pomerance sobre la gran divergencia y vamos a ver, ya sistematiza cómo se dan en las regiones de Asia y acá tenemos a quiénes son los demógrafos, cuáles son las regiones, cómo se dan comportamientos semejantes entre las villas inglesas del siglo XVIII, tanto de Francia y Alemania, con las villas japonesas del mismo periodo. Bien, y a esto tenía que ver lo que veíamos que cuando hablábamos del cuadro que seguía después, acá tenemos, bueno, la región de la Manchuria. ¿No? Ya tenemos la expansión del Imperio Ming entre 1368 y 1644. Y después la expansión de la dinastía Qing que esta dinastía se va a expandir desde 1644 hasta el fin del imperio chino. Tanto el imperio chino como el imperio otomano son los imperios más largos de estos últimos milenios y tienen originalidades que ahora no las vamos a desarrollar porque estamos en otra cuestión y ya me estoy yendo. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a tener ya un poco configurada esta
¿Dónde nosotros, cómo vamos a explicar entonces el mundo moderno a partir de los aportes de tanto de Flint y Gilalde como de Pomerance? Vamos a ver que la idea entonces de la, vamos a ver la expansión oceánica, ¿no? Y acá retomo una frase de Abu Lugar que plantea que va a existir un sistema mundial ya antes de, del siglo XVI, ¿no? Entonces, esto que nos, qué nos plantea, nos plantea que nosotros generalmente cuando hablamos de expansiones nos referimos generalmente a la, a la expansión se da entre el siglo XV y el siglo XVI de los europeos y la expansión ultramarina de los europeos. Pero si nosotros tomamos el, los diferentes grandes formaciones dinásticas de la época, vamos a ver que todas se están expandiendo, tanto los safávidas como el Imperio Otomano, e inclusive los mismos, el Imperio Chino. Todos están en este proceso de expansión. Por eso nosotros podemos hablar de expansiones. Bien, este ejercicio lo vamos a pedir para que ustedes lo realicen. Se trata de ir ubicando a los diferentes autores y cómo los, estos autores ven y registran, de acuerdo a determinados hechos históricos, el, los temas estos que estamos estudiando. ¿Qué autores vamos a trabajar? Los manuales que ustedes consideren y también los autores del, del manual de la Cambridge. O sea, tenemos el manual de Florestan, el manual de Martin Shaw y los autores del manual, que nosotros le llamamos así, el manual de la Cambridge. Bien, esto ya solamente son este, mapas para que ilustrar, en este caso de nuevo son este, las rutas portuguesas, para ilustrar la, para el Tratado de Tordesillas, para ilustrar el, las características que asumen las rutas comerciales. Y este, las diferentes, en este caso de nuevo, acá tenemos los, el Imperio Portugués durante el periodo. Bien, esto ya lo hemos observado, ya todo esto lo hemos visto. Este, este es el planteo de Comín, que hablábamos hace un rato, que es diferente al planteo de Flint y Giraldes en relación a que si Flint y Giraldes plantean en el artículo que ustedes van a leer que se comienza el comercio mundial y la globalización a partir del siglo XVI, porque estos son los argumentos de Comín, porque dice que en esta época no se puede hablar de una este, globalización. Bien, y por último, la este, biografía. Bien, como les dije, el texto de Allen, el texto que nosotros llamamos de la Cambridge, el, este texto de donde sacamos los cuadros, de Benson, Campbell, Cameron, donde trabajamos los cuadros sobre la cuestión este, de, demográfica actual. Este artículo de Cachinero Sánchez Benito, que si bien todavía, si bien sigue manteniendo la importancia del, del modelo de europeo de matrimonio para explicar la, la superioridad europea y el crecimiento gradual, lo que hace este Benito Cachinero es una muy buena síntesis de los planteos de Aznar, ¿no? Bueno, el título de el, un artículo de Jean Debris en la obra de Martín Prack, este, el artículo también este, de Craig Locard, el texto de Pomeran, y también hemos trabajado este artículo, de, este, perdón,
Sí, es un capítulo del libro de Martin Prack también, de Jean-Louis de Manzanen, que es otro historiador holandés, que va a ser también muy reconocido, al igual que Jean de Vries. Bien, espero haber sido clara. Si no lo fui, tienen todo el tiempo para pedir las consultas pertinentes. Y recuerden que el material seleccionado para trabajar esta unidad, bueno, para trabajar vamos a utilizar a Fanny Giraldez y después dos artículos que yo escribí que va a plantear justamente cómo en este mundo en este mundo moderno, el centro económico es América, con la importancia que va a adquirir la plata americana, ¿no? En el comercio con China. Son dos artículos, espero que los disfruten y que los puedan contrastar con la otra bibliografía. Un gusto y nos vemos este próximo jueves. Muchas gracias.